primer lote que corresponde al segundo trimestre, 200.070 dosis. Escuchemos. Ministro Violeta Bermúdez, señor ministro de Salud Óscar Ugarte Uvillús, señor gerente de operaciones de laboratorios Pfizer Jorge Moreno Izaguirre, queridas y queridos compatriotas, a partir de hoy y durante todo el mes de abril recibiremos un total de 800.280 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer, que significan 2.070 dosis semanales. Estos envíos durante el mes de mayo, que recibiremos 1.800.000 dosis, que son 450.000 dosis semanales, esto forma parte del acuerdo que hemos firmado con Pfizer por un total de 20 millones de dosis de aquí a fin de año. Es decir, estamos cumpliendo lo prometido, llegaron las 50.000 dosis semanales durante el mes de marzo y ahora estamos incrementando esto a 200.000 semanales y luego se irán aumentando. Más aún, con este lote que hemos recibido hoy, hasta el momento tenemos más de 1.567.000 dosis, que incluye el 1.000.000 de dosis de Sinopharm, 450.000 de Pfizer y 117.000 dosis que vino a través de la facilidad COVAX, también de Pfizer. En cuanto a las vacunas del laboratorio AstraZeneca, que también están en camino, estamos concluyendo ya el acuerdo de suministro de 276.000 dosis de vacunas en abril, en este mes, y 1.020.000 dosis de vacunas durante el mes de mayo, también como parte del arreglo con la facilidad COVAX. Además de eso, a partir del segundo semestre, estaremos recibiendo 14 millones de dosis más de AstraZeneca. Cuando iniciamos el gobierno de transición y emergencia el 17 de noviembre del año pasado, no teníamos ningún acuerdo firme de promisión de vacunas. Teníamos cero vacunas. A la fecha ya hemos suscrito varios acuerdos de suministros con Sinopharm por 1.000.000 de dosis, Pfizer por 20.150.000 dosis, AstraZeneca por 14.040.000 dosis, a las cuales se suman lo que se ha acordado con la facilidad COVAX de 13.200.000 dosis. Todo esto nos asegura durante este año el suministro de 48 millones de dosis, es decir, de cero, en unos pocos meses hemos pasado a asegurar las vacunas necesarias para vacunar a todos los adultos mayores de 18 años en nuestro país. Al mismo tiempo, no nos quedamos allí. Queremos asegurar más vacunas. Seguimos negociando con varios laboratorios. Estamos negociando con el Fondo de Inversiones Directas ruso para conseguir la vacuna Sputnik V de Laboratorio Gamaleya, que empezarían a llegar probablemente muy pronto, y no quiero adelantarme al acuerdo que esperamos firmar relativamente pronto, en unos cuantos días más. Asimismo, estamos con las negociaciones muy avanzadas con Johnson & Johnson, que recuerden, es la vacuna que requiere una sola dosis, y estamos acordando con ellos el suministro de 5 millones de vacunas y esperamos también firmar el contrato con ellos dentro de muy poco tiempo. Estamos negociando también con Moderna y seguimos las conversaciones con ellos de una manera muy activa. Y adicionalmente, algo que no se hizo el año pasado, sabemos que la vacuna CureVac de Alemania, que es una firma asociada con Bayer, está haciendo las pruebas clínicas en el Perú. Si bien aún no han terminado las pruebas clínicas y esperan terminarlas hacia fin de año, ya estamos conversando y negociando con ellos para asegurar que el gobierno que llega el 28 de julio de este año tenga no solamente los 48 millones de vacunas que ya aseguramos, sino que también tenga vacunas adicionales para el 2022.
comprendemos que la frustración de todos ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, al no poder darles una fecha exacta de cada llegada de diferentes tipos de vacunas. Pero créanme ustedes que es una negociación muy difícil y por eso nos felicitamos de este acuerdo con Pfizer, que nos ha permitido tener una predictibilidad y organizar nuestro sistema de vacunación de acuerdo a las llegadas de las vacunas tal como estaba programado. Esperamos hacer lo mismo de manera firme con otros proveedores de vacunas. Tenga la confianza que en el gobierno de transición y emergencia estamos trabajando sin descanso, de manera intensa, para cuidar la salud de todos los peruanos y peruanas. Estaremos comunicando muy pronto las acciones que estamos tomando para pasar a una nueva etapa en el proceso de vacunación que asegurará que antes de fin de año podamos vacunar a todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años. Queremos agradecer al laboratorio Pfizer y a sus representantes por haber logrado estas conversaciones, estas negociaciones, y estamos seguros que incluso probablemente sea posible adelantar algunas de las entregas en los próximos meses para acelerar el proceso de vacunación. Sigamos trabajando unidos, sin descanso, y tengan ustedes por seguro que el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible por cuidar la salud de todos los peruanos y peruanas. Muchísimas gracias. Bien, las palabras entonces del presidente de la República sobre la llegada de este importante lote de 200.070 dosis, con lo cual sucesivamente cada semana se recibirá un monto similar. Al término del mes de abril se espera haber recibido 800.280 dosis, pero ya para el mes de mayo se recibirá 1.800.000 dosis de la vacuna de laboratorio Pfizer, que representa 450.000 a la semana.